Hacer un cable de red es muy sencillo. Tomas el cable de red. Le pones el capuchón. Lo pelas unos 4 centímetros con la tijera. Retiras la funda. Separas los pares de colores. Le cortas el alma de plástico. Destrenzas los pares de cables. Los estiras. Y los ordenas como sale en el diagrama. En este ejemplo es un cable tipo B. Se cortan todos a la vez con la cizalla de la crimpadora. Se introducen en el conector. Tienes que fijarte que lleguen todos a la punta. Si es así, ya lo puedes prensar. Si está bien prensado, verás que la pletina metálica está clavada en el cablecillo. Repites la operación en el otro extremo. Solo queda probar. Este aparato mide la continuidad y orden entre extremos. Si ambas luces se encienden a la vez del 1 al 8, lo has conseguido. Eres un crack.